Saludos y bienvenidos. Estamos en Fuerteventura, en la sede central de Misión Cristiana Moderna. Y me encuentro con el pastor, fundador y presidente de la congregación Misión Cristiana Moderna. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este momento tan especial contigo. Eres una persona extraordinaria y me ha encantado conocerte. Yo también te digo lo mismo y me he agradecido al Señor porque podamos tener este tiempo de mostrar las cosas que Dios ha hecho en tu vida y cómo eres un referente en las Islas Canarias y también en la península por todo lo que Dios ha hecho en tu vida en la Iglesia, pero sobre todo en la obra social que vamos a ver a continuación también y todos los reconocimientos que has tenido que han hecho que seas una persona muy conocida también en España. Sí, bueno, eso viene pues como consecuencia del trabajo que uno realiza y la dedicación al llamado que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues eso resulta en frutos que uno pues no está enfocado en reconocimientos ni premios ni nada de eso, pero una cosa que viene y bueno, bienvenida sea. Si va a contribuir con la estabilidad de los evangélicos en España, pues bienvenido sea todo eso, ¿no? Tienes 54 años, eres licenciado y doctorado en teología, estás casado con Lidia Esther y tenéis dos hijos que se llaman Jefté y Ayala. O sea que estáis en lo mejor de la juventud de vuestros hijos ahora. Sí, bueno, universidad con los chiquillos y todo eso pues conlleva un sacrificio y un esfuerzo que sabemos todos que los hijos cuando van para la universidad eso es una cosa muy sacrificial y que requieren a veces más dedicación que la propia adolescencia y la niñez, ¿no? ¿Y dónde tiene la universidad? En otra isla, en Tenerife, en La Laguna, está estudiando Derecho, que es su sueño, pues, ser jueza y está trabajando para eso, ¿no? ¿Y el mayor? El mayor es director de cine, tiene una licenciatura en cine y pues se dedica a ahora mismo en Canarias, pues hacer los trabajos que le surjan y salgan, ¿no?
Pues ya nos dirá cómo ha salido la entrevista. Sí, sí. Se está preparando un experto. Bueno. Es una bendición la familia. Hace, bueno, cuando tenías 24 años, ¿en qué año fue que viniste aquí a la isla por primera vez, a Fuerteventura? Yo vine con un grupo de jóvenes el año 1994 y ya destinado aquí en el 96, porque en el 94 vino aquí Guillermo Coelho y su esposa. Su esposa era maestra de escuela, entonces ellos vinieron aquí enviados por la Asamblea de Dios de las Islas Canarias, abrieron una célula, un grupito en la calle Fernando Castañeira, y ahí también surgió un localcito en el que tenían un grupito de 8 o 10 personas. Una mañana, pues Milagro sale para el colegio a dar clases y cuando regresa a las 2 de la tarde no podía abrir la puerta de su casa, porque su marido estaba en el suelo muerto, con 36 años de edad, y los dos biberones de las niñas en sus manos. Y bueno, pues como consecuencia de eso, pues me propusieron venir aquí a Fuerteventura a ocupar su lugar. En ese entonces yo era ayudante personal del pastor José Enrique en el puerto de la Cruz. Mi esposa era su secretaria y estábamos de novios, y yo pues vine para acá con un amigo, Tony Quintero, que vino de... conmigo para, pues, para ayudarnos y para trabajar juntos en la obra del Señor. Y ahí comenzamos el trabajo, y bueno, a los poquitos meses, en septiembre, eso fue en marzo del 96, en septiembre contraje matrimonio con Lidia Esther, ya nos vinimos y comenzamos a trabajar aquí en Fuerteventura, en ese entonces con un grupito de 8 personas, que era lo que había en la iglesia. Al principio tu esposa no veía que tenías que estar aquí sirviendo al Señor. Bueno, ella estaba dispuesta, porque es una mujer extraordinaria que se ha criado en el Evangelio y siempre su sueño ha sido estar al lado de un pastor, servir al Señor, ser pues, una persona dedicada al servicio de Dios. Ella es una pastora reconocida con sus estudios teológicos y con todo. Entonces ella siempre ha estado, lo muestra el hecho de que haya estado sirviendo como secretaria en la iglesia del Puerto de la Cruz y sirviendo allí, pues muestra su deseo de servir a Dios y su deseo de obispado, ¿no? Y ella, pues, cuando viene a Fuerteventura, claro, estás en una isla en la que todo es verde y llegas a una isla en la que todo es medio desértico. La isla en aquel entonces, en el 96, la propia capital tenía muy poquitos habitantes, 20 y poco, 18.000 creo que tenía en aquel entonces, ahora tiene casi 40.000, y entonces pues eran poquitos habitantes, una población muy pequeña, muy puebleña, y claro, cuando llegas de estar viviendo en La Orotava, una ciudad bastante grande, a venir aquí, pues es un choque más bien geográfico que otra cosa, pero en general ella cuando vino ya al final empieza a descubrir la belleza de la isla y la belleza y el encanto de la gente de aquí y se queda enamorada de esta isla sin lugar a dudas, ¿no? Ahora te voy a dar una sorpresa, porque antes de que vinieses, mientras estamos haciendo tiempo, hablé con dos personas muy cercanas a ti y una de ellas es tu esposa. Ah, y ahí comenta cómo te conoció. Muy bien. Ahora estoy con una persona muy especial aquí en el comedor de la obra social, Lidia Esther, que es la esposa de Ángel. Después del Señor, tú eres la que más le conoce. Sí, hola. Eso creo. Porque tú sabes que siempre dicen que a la persona no se le conoce del todo, ¿no? Ay, no, que si vivan dos vidas. Pero ahora que hablamos de conocer, me gustaría saber cómo le conoces. ¿Cómo le conocí? Pues mira, nosotros somos de Tenerife. Yo era de una iglesia y él era de otra iglesia, a 30 kilómetros más o menos. Siempre ha habido en los veranos, en Semana Santa, carnavales, retiros de jóvenes. Y yo siempre iba a todos los retiros de jóvenes y a los campamentos, pero nunca le vi. Y él un día, cuando ya era mayor, Dios me tocó, le habló, y fue a mi iglesia a trabajar con mi pastor, de ayudarme. Y ahí empecé a conocerlo. Entonces mi pastor era, yo era la secretaria de mi pastor, entonces mi pastor era Ángel, acompaña a Lidia al banco, Ángel, acompaña a Lidia a no sé dónde, y yo no sé falta, yo soy sola. Y al final pues ahí lo conocí.
El pastor os quería... El pastor me quería enrollar con él y al final lo consiguió. Vio una persona, una gran persona sí, para el Señor sí. Y dijo, Lidia, que es mi secretaria, sí. Después tener, ya cuando ya empezamos a ser novios, entonces ya era Ángel, te quedas aquí, vaya sola. Sí, fue así. ¿Y qué nos puedes comentar sobre más que ves en su vida? Él es un apasionado por el Señor. Pero es un apasionado por la gente, por ayudar a las personas. Es como, él proyecta, por ejemplo, la vida de mi hijo, la cara de mi hijo en la gente. O sea, si ese fuera mi hijo, entonces uno es más empático con esas cosas, ¿no? Una persona que lo está pasando mal, una persona que no tiene ningún poder de cosas para salir para adelante, ningún recurso, pues... cuando veía a los clientes, veía y estaba la cara de mi hijo ahí, y si ese fuera mi hijo, y si un día pudiese ser mi hijo, no me gustaría a mí que lo ayudara a salir adelante. Yo tendría un corazón para ayudar y para dar todo lo que sea para ayudar a la gente. Vamos en el Evangelio, ¿no? Que la gente es lo que queréis, traigan con vosotros. Sí, lo mismo, claro. Y la empatía es importante. Mira, hemos perdido un poco estos tiempos después de la pandemia. Él vino aquí con 26 años, más o menos. Él vino aquí con 26. ¿Estabais ya casados? No, él vino en febrero y nos casamos en septiembre. Él vino por un mes. De hecho, yo le dije, te vas por un mes. Al mes te quiero aquí en Tenerife porque yo no voy a empezar Fuerteventura nunca. En un mes Dios me habló, así que... ¿Dónde estoy? En Fuerteventura. Y ahora estoy en Fuerteventura. Desde aquí no te muevas. Y ahora... No, ahora ya no me muevas. Pero sí fue una cosa un poco... Es cuando vemos que es de Dios algo. Cuando vemos que es de Dios, sí. Y claro, pues tocó vivir juntos en los comienzos sí. De la obra y después, tanto la iglesia como la obra social. Uh-huh. Fue así muy duro esto de la obra social, de tener que recibir tantas personas. No, porque ha sido, desde que empezamos a hacer una cosa progresiva, el tema de la inmigración con respecto a la pandemia, sí, fue un tema que... fue algo grande, pero el Señor siempre nos mandó las puertas, siempre nos dio la capacidad, es una persona súper creativa, una persona que está buscando la solución a los problemas, no se queda sentada a ver, ay, llorando, ¿no? Sino busca las soluciones. Así que el Señor nos ha respaldado todo este tiempo y ha sido, bueno, pues nos ha abierto las puertas. ¿Cómo ves en tu esposo? Seguro que bien, pero tu sensación de recibir tantos galardones, reconocimientos, la cruz de la orden. Pues mira, a ver, no es, si no, no sé si lo sabes, pero las tiene guardadas en una gaveta en la oficina. A ver, es un honor recibirlas porque dice algo de lo que tú has hecho y tu trabajo, pero no es una persona que está presumiendo de los premios, porque al final es un trabajo que uno está haciendo para el Señor. Aquí la honra y la gloria y esos galardones y todos esos premios son para el Señor. Es muy bonito en la sociedad, sí, somos la luz del mundo, vemos que reconocen a personas de diferentes creencias sí. O sí, estamentos, sí, ha sido... entonces que un evangélico o los evangélicos, las autoridades reconozcan nuestra labor, que también sí, ayuda al evangélico. Claro, ayuda no solamente a la iglesia esta, sino que ayuda a todo el pueblo evangélico, sí, ¿no? Sí, pues. El hecho de que uno pueda recibir un reconocimiento en una España que... porque siempre nos ha tildado de secta, de que eso no te junte, y si ayuda al pueblo evangélico, eso es una bendición. ¿Habéis notado aquí en la isla, a veces así un poco la lejanía de la península, como veros así un poquito abandonados? Sí, eso. totalmente, estamos abandonados. Digo, no, que con esto de la medalla y de todo, ahora por fin alguien se acuerda de nosotros. Bueno, hemos estado abandonando en todos los aspectos, no solo el espiritual, sino en todos los aspectos, geográfico, social y todo. Pero ahora estáis bien. Sí, ahora estamos bien. Ahora no, con todos los reconocimientos, por esta labor, está dando a conocer. Pues te agradezco mucho. De todo. Nada. Antes preguntarte, ¿tenéis dos hijos? Tengo dos hijos. ¿Y el nombre? Jefté, 25 años, y Ayala, que va a cumplir 19. Muy bien. Ya te llevo. Muy bien, pues muchas gracias de por nada. Todo y que Dios te bendiga grande. Que te bendiga. Pues ella ahí nos muestra dos facetas guapísima, tuyas. Guapísima. Sí.
La verdad que vemos, ¿no?, que sois un matrimonio perfecto para Dios. Tenemos nuestros altos y bajos y pero digo, nuestras para el plan cosas. De servir matrimonio al Señor. Tradicional canario, que se dicen las cosas y se hablan con tu franqueza y vimos en esa batalla. No, pero sí, estamos muy enamorados y nos queremos mucho, ¿no? Digo que en la obra de Dios se ve esa sintonía que hay, y como ella comenta, que el pastor pues siempre te decía que la acompañases a sí. hacer cosas porque os quería unir. Sí, veía que erais las personas uno para el otro. Como ella dijo, pues al principio pues todo era acompáñala, y después ya pues, lo que ella dijo, que ahora te quedas, una vez que ya eres novio y ahora te quedas aquí. Entonces, bueno, o sea, son anécdotas muy bonitas y muy curiosas, ¿no? ¿Qué nos puedes destacar de tu esposa? Pues de mi esposa, pues una mujer que tiene un corazón muy grande por el dolor de la gente, de las personas, de las personas que sufren. Es una persona que pues ha asistido muchos partos de mujeres con problemas, con situaciones, incluso en quirófano. Con ellas, ayudándoles, ha estado en los momentos de dificultad de la gente que está en momentos muy difíciles de su vida. Es una persona con una capacidad de escucha descomunal, o sea, ella tiene una capacidad de escuchar y de sensibilizarse por el dolor del otro asombroso, y como compañera para sobrellevar situaciones es de lo mejor de lo mejor. En el caso mío, ella ha sido un soporte vital en mi vida, vital. Yo creo que sin ella yo no hubiese podido desarrollar nada. Ella no sé lo que dice de mí, pero supongo que aportará más o menos, porque hemos sido... Que eres muy luchador, bastante, y que no te das por vencido. Sí, y, sí, sí. Y que si una solución las buscas. Sí, es cierto. Pero también hay momentos en la vida en los que uno pues tiene bajones, tiene momentos depres, momentos difíciles, complicados, en el que ella pues ha sabido extender en la mano a uno a través del Señor y levantarlo de cualquier situación en la que uno se encuentre, ¿no? Uno es un ser humano y vive momentos muy duros, muy difíciles. En esta pandemia yo sufrí de momentos muy duros, muy difíciles, porque fue una sobrecarga muy grande sobre mi persona a nivel social en la isla, porque éramos el único recurso prácticamente social de toda esta isla con tanta necesidad, y todo eso junto con la emigración pues me llevó a una sobrecarga abismal, y llegué a tener momentos en mi vida muy muy duros en lo que viví unas soledades muy profundas y unas situaciones de crisis muy grandes que llevaron incluso a tener cierta situación de enfermedad, de depresión, de una situación muy complicada, y en esos momentos pues que llegó un momento en mi vida en el que me quedé fuera de combate prácticamente, desconectado, y ella pues supo ayudarme a levantarme, a recomponerme, a ser quien era, ¿no? Y sí, bueno, pues para mí ha sido vital y crucial ese momento de pandémico, con esa crisis tan grande de mi vida que tuve, pues porque ella supo ocupar su lugar y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy profundamente agradecido a su persona, y tengo la mejor mujer que puede tener un hombre en su vida, y estoy tremendamente agradecido con ella. Somos un complemento muy especial, con totalmente incompatible. Sí. Incompatibles, lo repito, incompatibles, porque a ella le gusta el bosque, a mí me gusta el muelle, y a ella le gusta una cosa, a mí me gusta otra, y somos de gustos diferentes y de cosas pues absolutamente diferentes, pero eso es maravilloso, porque nos enriquecemos el uno con el otro, y además de enriquecernos pues ambos tenemos que amarnos al otro, porque tenemos que hacer por el otro lo que no nos gusta hacer, ¿no? Quiero ir a pasear al muelle, pues ella en el muelle se aburre, y yo, si ella quiere ir a pasear a la montaña, pues yo en la montaña me aburro, pero por ella voy
y lo hago, y es un momento, son momentos muy especiales todos los que vivimos en cada momento. Y la vida familiar con ella ha sido absolutamente increíble. Hemos sabido tener un equilibrio en el hogar con los hijos muy bueno. Nuestros hijos son cristianos, sirven al Señor, cada uno en sus vidas, pues sus llamados y sus cosas, ¿no? Mi hijo, además de pues, la dirección de cine, también toca la batería, ayuda en audiovisuales en la iglesia, mi hija ayuda en todo el tema de los niños, sí. Y están siempre con el Señor, van a la iglesia, son fieles al Señor, leen la palabra, oran, y tienen una vida de joven normal, ¿no? Como tiene, ¿no? Pero están agarrados a Cristo, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ellos, y yo como padre me siento muy orgulloso de mi esposa, de cómo ha sabido ella pues luchar junto conmigo por los valores de nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros hemos entendido que más importante, sí, que sus carreras personales y sus vidas profesionales es que ellos tengan unos valores por dentro de amor al prójimo. Ellos siempre han estado sus vidas girando en torno a ayudar a las personas, porque nosotros hemos tenido personas acogidas en nuestra casa, muchas personas acogida siempre en nuestro hogar. Ellos están acostumbrados a ver personas allí viviendo con nosotros de tiempo, personas a las que le hemos extendido la mano, desde pues, personas con un, sí, problemas de maltrato y cosas y situaciones, siempre en la obra social metidos. Ellos tienen una sensibilidad por los perdidos, por las personas con problemas y las personas que pasan desvíos muy grandes, por sus, sí, amigos que pasan por situaciones difíciles y por sus amigas, en el caso de Ayala. Y ellos, pues todo eso para nosotros, ver los valores de nuestros hijos y ver a nuestros hijos que tienen unos valores importantes en sus vidas, bien arraigados, es más importante que la profesionalidad que puedan tener y que puedan estudiar, pues carreras, lo que sea. Para nosotros más importante es que sean buena gente y buenas personas, y la verdad es que nos sentimos orgullosos de ellos y yo orgulloso del trabajo que ha sabido hacer mi esposa y yo juntos, pero ella ha cumplido su rol, su papel, yo el mío, y el resultado está ahí. La verdad que se ve cuando hablo contigo, cuando hablo con tu esposa, con la secretaria, pues todos coinciden en el aprecio que os tienen, mm, y cómo pues estáis aquí donde estáis porque el Señor os ha, mm, traído y ha hecho, mm, edificar y prosperar la obra, mm, en vuestras vidas a través de la, mm, entrega que tenéis, mm, hacia él. Es muy importante la familia, porque todos los reconocimientos que te han hecho hasta la fecha, la medalla, la cruz de la Orden del Mérito Civil, mm, ese reconocimiento, ese galardón, mm, es entre otros más que me puedes comentar, sí, es el más importante porque es la distinción más alta que se le hace a un civil. Sí, bueno, para mí el más importante de todo, yo sé que a nivel nacional la Orden al Mérito Civil es el mayor galardón que se le da a un civil en España, que la concede el rey, que fue otorgada por el rey. Es el, a nivel España, el, lo más importante que puede recibir un de reconocimiento una persona en el país, que además lo recibí como pastor, ¿no? Pero para mí la medalla de oro de Canarias, que es el mayor galardón que otorga las Islas Canarias, mi tierra, a sus ciudadanos, para mí eso marcó un antes y un después, porque es el reconocimiento de mi tierra, de mi pueblo, del trabajo de mi tierra, y bueno, pues esa medalla de oro para mí es algo que llevo profundamente en mi corazón. Ser español, pues también que me haya dado ese reconocimiento el rey y recogerlo, pues para mí ha sido algo muy importante también en mi vida. Otro reconocimiento importante también, que desde la perspectiva evangélica, el reconocimiento de la Guardia Civil como amigo de la Guardia Civil, y ese reconocimiento que hicieron público también fue importantísimo para mí, fue una gran sorpresa, pues porque la Guardia Civil siempre ha jugado un papel a lo largo de la historia, ¿no? Pues en la época de la persecución al protestantismo y todo, pues el papel que jugó la Guardia Civil, pues que la Guardia Civil reconozca a un pastor y lo pues le dé ese reconocimiento que es el que me dieron, pues para mí a nivel evangélico ha sido sumamente importante. El de la Policía Nacional también, y luego pues ha habido otros reconocimientos a nivel ya más inferiores, pero que no tienen igual de importancia, porque al fin y al cabo
pues la sociedad civil reconociendo el trabajo, la labor de una persona. Que en todos estos casos el reconocimiento siempre ha sido desde la perspectiva pastoral, es decir, desde la visión de pastor, ¿no? Y para mí eso ha sido importante para el mundo evangélico a nivel nacional, ¿no? Ligado a la obra social que estáis desarrollando a través de la Iglesia. Sí, lógicamente tiene esa carga social, pero creo que hay otras cosas a más valorar que la obra social, que puede ser pues el trabajo de transformación de la vida de personas, como por ejemplo toxicómanos, gente que nadie da un duro por ellos y que han sido transformados por la Iglesia. Y creo que eso es más lo que se ha reconocido que otra cosa, porque la labor social, cualquier ONG puede dedicarse a realizar esa tarea, pero la transformación de una vida, de una persona, lograr que una persona que ha sido un delincuente reconocido, pues se convierta en una persona que aporte a esta sociedad, eso son logros muy grandes. Y nosotros tenemos unos testimonios aquí grandísimos. La Guardia Civil, la Policía Nacional, el Gobierno de Canarias son conscientes de esa transformación de vida, y por eso lo que se ha querido reconocer es el trabajo y la dedicación de un pastor a personas que han estado en exclusión social o han estado desahuciados por la sociedad y se han recompuesto y hemos logrado integrarlos en una vida social, de aportar y de contribuir con nuestra sociedad. Esto ha sido y es lo que está dentro de los escritos. Cuando esas bases de ese reconocimiento vienen, está ese apartado, ¿no? Y ahí nos figura también la labor impresionante que realizáis, sí, con los migrantes que vienen jugándose la vida con las pateras. Sí, figura todo ese trabajo que hemos realizado, pero es un trabajo de equipo, es un trabajo de mucha gente que no tiene que ver conmigo. De ahí un reconocimiento, el Ministerio de Migraciones e Inclusión Social, al frente del ministro Escrivá, lo tuvo ese año pasado, el año pasado. El primer reconocimiento que tiene la historia de migraciones, y lo tiene hacia nosotros. Entonces nos dieron un reconocimiento un diploma y una cosa reconocida del ministerio, agradeciendo la labor que realizamos en migración, porque la razón que realizamos en migración fue extremadamente importante. La gente a lo mejor no es muy consciente de esto, porque fue un trabajo bastante discreto, fue en momentos de pandemia también, entonces pues la cosa era más discreta todavía. Pero en el año 2018, cuando llega la primera patera aquí a Fuerteventura, por esta última crisis de las pateras, hemos tenido varias crisis de patera, la del 2007, pues estuvimos del año 2018 hasta el 2000, sí, terminados casi el 2022, atendiendo toda la migración de Fuerteventura. Llegamos a tener, atendiendo más de 700 personas diarias que iban fluyendo para Francia, la península, iban fluyendo y se iban incorporando otros, y fueron miles y miles y miles de personas que nosotros atendimos a lo largo de toda esta historia, con muchos voluntarios y con mucho trabajo duro y muy sacrificial, muy desgastante, con testimonios de vidas que, con las entrevistas que nosotros hacíamos a los migrantes, eran testimonios desgarradores, absolutamente desgarradores. Y desde la perspectiva religiosa cristiana también, porque en esas pateras venían jóvenes que salían huyendo de sus países por la persecución cristiana. Algunos de ellos tenían que silenciarse, no decir que eran cristianos durante toda la ruta, porque si no eso les podía costar la vida. Y hay algunos testimonios ahí muy fuertes, ¿no?
Los migrantes llegaban aquí a la iglesia, estaban quedándose en un entorno eclesiástico, un entorno cristiano, y era sorprendente para ellos que mientras en África, en muchos lugares, sí, se está persiguiendo a los cristianos, aquí en Fuerteventura los cristianos están acogiendo a los musulmanes que vienen en patera. Entonces para ellos eso era asombroso y se sacan una foto con la cruz. Nunca habían pisado una iglesia cristiana, jamás en toda la historia de su vida. Y ellos se dieron cuenta pues, que los cristianos son gente buena y que no tienen nada que ver con lo que le han contado, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? Que la gente cuenta cosas que no son verdad. Todo ese flujo de personas en la migración, todo ese flujo está organizado a través de la entidad religiosa de la iglesia. Sí. Y son recibidos aquí en las instalaciones, como vemos abajo, que hay el comedor social. Hay como un patio donde ahí habéis puesto colchones y habéis tenido mejor en un día 400 y pico personas. 420 personas aquí albergadas, sí. O sea que tenéis esa responsabilidad delegada. La tuvimos por necesidad, porque cuando llegaron la primera patera en octubre del 2018, el comisario me llamó para que acogiéramos cuántas plazas teníamos en los albergues. Nosotros tenemos dos albergues. Le dijimos que 6 plazas y al final nos trajo aquí 20 personas. Entonces tuvimos que buscar unos colchones, colocarlos, reubicarlos en sitio. A la semana siguiente pues vino otro tanto de gente y claro, aquí en Puerto Rosario no había ningún lugar donde dejar a nadie. La policía los recibe y a las 72 horas los tiene que dejar en libertad porque no han cometido ningún delito. Entonces tiene que dejarlos en libertad. ¿Dónde van a ir? Pues al único recurso existente en aquel entonces, que éramos nosotros. Entonces, una patera tras otra, una tras otra, pues empezaron a llegar y al final pues llegamos a un punto en el que había 420 personas aquí, 200 en la nave El Queso, cumpliendo cuarentena cuando era la cuarentena. Al final pues iban sacando unos y metiendo otros, Curroa se los iba llevando para desplazarlos a Península. Y así van fluyendo, y nosotros siempre estábamos llenos de gente durante años, ¿no? Y fue una cosa que cargamos sobre nuestros hombros. Algunos empresarios del mundo de la alimentación nos colaboraron, porque nosotros no recibimos ayuda de nadie, y particulares y todo, y sacamos adelante eso. Después, a los 2 años y pico, pues vino ya el ministerio diciendo que ya que iba a colaborar con nosotros, que no sé qué, y estuvimos con el ministerio recibiendo ayuda solo de alimentos, 200 y pico mil euros de alimentos, que duramos 6 meses con ellos. Al final ya no se pasaron los emigrantes a los hoteles. Nosotros no queríamos colaborar con el tema de los hoteles, porque no, sí, no entendíamos que a un español o cualquier otra persona con necesidad, por no ser migrante venido en patera, pues había que ubicarlo en un albergue y a los que venían en patera se los llevaban a un hotel. Entonces para mí esto es un agravio comparativo y que era una cosa que en lo que yo no quería participar, no queríamos participar nosotros, porque yo creo que todas las personas tienen el mismo derecho y no podemos enviar uno a un albergue y el otro a un hotel. Y eso a mí me rompió todo y no quisimos participar en eso. Entonces ya ahí pues nos desconectamos del trabajo migratorio y nos dedicamos ahora pues a recibir a las personas que quedan sueltas por el sistema, que han venido en patera pero que se han quedado por ahí fuera de Cruz Roja o de lo que sea, y bueno, vienen a nosotros, vamos, los acogemos, los volvemos a colocar en el sistema y en fin, pues en eso estamos, trabajando todavía con inmigración, pero a un nivel muy, muy bajito. Sí, es un punto de referencia, ¿no? Se va corriendo la voz entre ellos de que hay un sitio que te van a ayudar por el inicio tener esa carga de trabajo que tenéis tan grande. Claro, sí, nosotros ahora, hoy por hoy, tenemos lista de espera para casi todos los recursos nuestros. En la casa de acogida, que tenemos 46 personas viviendo, el cupo máximo. ¿De acogida, pero que es mujeres maltratadas o migración? No, hombre, una casa de acogida de hombres. ¿Pero de migración? No. De hombres que terminan en la calle, en exclusión social. Y esa casa de acogida pues tiene 46 plazas y ahí hay una lista de espera para entrar.
En esa casualidad además tenemos 6 ancianos viviendo. Son personas, como yo digo, no son ancianos VIP, porque no tienen recursos, no pueden ir a ningún recurso a un geriátrico, porque no tienen nada para poder acceder a ese recurso, y terminan con nosotros. Y los albergues son los únicos albergues de la isla, la casa acogida es la única de la isla, y luego tenemos los comedores sociales, ¿no? Y el reparto de alimentos en todos los puntos de la isla, en Morrojable, Gran Tarajal y Corralejo, y aquí en Puerto. ¿El reparto que hacéis de cuánto es? ¿Cuánto es el cupo que estáis haciendo cada día o cada mes? No lo sé, pero eso... ¿Familias, digo, más o menos? No, personas. Ni idea. No tengo ni idea, pero son cientos y cientos de personas. Nosotros en la pandemia, por ejemplo, llegamos a tener 1 kilómetro de cola. La Guardia Civil, los militares aquí fuera... repartiendo los alimentos, porque era lo único que estábamos a pie del cañón ahí, repartiendo y recibiendo la comida de los hoteles, que no podía, que estaban cerrados, y esa comida pues para repartirla, y fue una cosa. Y ahora la situación en el país es complicada, muchas familias sin recursos y luego no hay vivienda, y es una situación compleja. Y está el tema migratorio también, que personas que emigran de Sudamérica y que vienen aquí, están, pues esas personas hay que atenderlas. En ese periodo de migración, durante esos 3 meses, ellos están como turistas en este país, por tanto, no pueden ser atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos, y por consiguiente tienen que venir a nosotros, ¿no? Y vienen pues aquí, y nosotros pues les ayudamos y colaboramos con ellos, y bueno, pues así está la cosa. Todos los días, y hay reparto de alimentos todos los días de, no sé, 20, 30 personas que vienen a buscar alimentos todos los días, o más, no sé, pero eso no para todo el día de funcionar. Parece mentira, ¿no? Que es una isla donde se supone que todo es tranquilidad y lo ajetreados que estáis desde hace años. Claro, porque la isla de Fuerteventura es una isla donde es una isla turística, donde hay mucha gente que viene aquí a hacer turismo, pero una isla donde viven personas y donde el servicio tiene que... pues que personas tiene, los que proveen de ese servicio son personas que viven aquí, y esas personas pues pasan por necesidades grandes de su vida. Aquí no hay vivienda ahora mismo, no hay vivienda, un problema grave que estamos teniendo. Los sueldos tampoco, vamos a ver qué te dé para, porque las viviendas han pasado de costar una vivienda con una habitación 200 o 300 euros a costar una sola habitación 300 o 400 euros. Sí. Esa cosa está muy fea, muy caro. Luego el tema de la vivienda vacacional también ha sido un problema, porque hay mucha vivienda vacacional también, y eso ha ocasionado pues que no haya menos alquileres para las familias. Hay familias aquí que lo están pasando muy, muy mal, muy mal. Y ante toda esa situación, pues nosotros somos prácticamente el único recurso que hay en la isla para atender esa familia. Y entonces, bueno, pues seguimos haciendo el trabajo, pero solo por la necesidad. Tenemos el aguaguaseo también, que es un autobús. Sí. Vemos unas imágenes y continuamos. Muy bien. ¿Cómo nace este proyecto único del autobús? ¿En qué consiste? Ahora hay también en otras islas que nos pidieron si podíamos pasarles un poco el proyecto y realizarlo. Entonces se realizó en Las Palmas, también en Tenerife.
Este proyecto surge en el año 2000, bueno, antes tenía ya la idea. Es una guagua única en el mundo que realiza un servicio para acogida de paraseo de indigentes, de personas sin hogar que están en la calle. Este proyecto surge como consecuencia de nosotros encontrarnos con personas en la calle tiradas que necesitábamos motivarles para que entraran en un recurso de acogida, en este caso en la casa de acogida o en los albergues, sacarles de la situación de calle. Para eso pensamos que la limpieza era un factor determinante. Una persona que se ve limpia, aseada, le cuesta un poquito más volver a ese estado de calle. Entonces descubrimos que a través del aseo y la limpieza podemos crear en ellos una motivación para salir de ahí. Y entonces nace el proyecto Guaguaseo. Y ¿qué a los autobuses le llamáis guagua? Guagua, guagua. Vale, se llama guagua. Y entonces la Guaguaseo es un proyecto que tiene varios departamentos dentro de la propia guagua. Pues está la parte de realizar el currículum, que es la parte final, está la parte de peluquería, la parte de ducha y la parte de pedicura y manicura. Pedicura y manicura higiénica, no es una pedicura y manicura de estética, claro, no. Nosotros hemos sacado gusanos de las uñas de los pies. De la pedicura y manicura es fundamental porque el indigente se rasca con las uñas y todo, entonces es una parte higiénica importantísima para nosotros. Y luego pues también proveemos de ropa, que tenemos un ropero con toda clase de ropa, tenis, lo que necesite, calzado, y se le provee, y también de un tentempié. Y la guagua ahora mismo está atendiendo tres servicios, y en el norte, en Puerto Rosario, dos servicios, y toda la semana sale con y atiende un grupo importante de personas que hace que los indigentes aquí, por lo menos en Puerto Rosario y en Corrales, donde está concentrada la mayoría de ellos, pues pasen desapercibidos en la población porque están aseados y bien. Y esto para una ciudad turística es importante también, ¿no? Pues estamos contribuyendo también a ese apartado turístico de la isla, teniendo una imagen correcta la isla, porque es inconcebible que turistas vengan aquí a pasear por nuestras calles y se encuentren personas tiradas en la calle. Eso para mí es un bochorno, es una imagen de ciudad que no puede presumir. No puedes presumir, no puedes tener una estatua maravillosa, un monumento maravilloso en una rotonda con césped, con agüita que sale, con un tipo que va allí, un mantenimiento de aquello, que a lo mejor es el mantenimiento de aquella rotonda, cuesta un dineral, y después tiene una persona tirada en una esquina que no tiene para comer, que no tiene dónde estar, que está en el suelo y da pena. Hombre, las personas son más importantes que las cosas, ¿no? A veces no lo parece. Bueno, pues eso es lo que debe haber en una ciudad. Es una vergüenza para una ciudad tener personas humanas tiradas en sus calles. Una absoluta vergüenza. Y ningún alcalde, ningún presidente de comunidad puede presumir de su ciudad, si tiene personas tiradas en la calle. Se tiene que callar la boca, porque eso es una vergüenza, tener personas tiradas en la calle. A veces alguna persona política pues ha dicho, bueno, ustedes están realizando esta labor porque no deberían estar realizándola. Quien debería estar realizándola esta labor son los ayuntamientos y los organismos públicos que tienen la obligación y tal, ¿vale? Los ayuntamientos y órganos públicos tienen la obligación de hacerlo, la obligación administrativa, pero nosotros tenemos la obligación moral y ética, porque la Iglesia fue la creadora, la Iglesia, y esta es la historia de la Iglesia de Cristo fue la creadora de la asistencia social. Esto no nace de los gobiernos. El gobierno, Roma, no tenía ningún interés
por atender a los ciudadanos de las calles. Tampoco el judaísmo ni las élites religiosas de la época de la Iglesia en el principio, de judías incluso, tenían ningún interés por el pobre. El pobre, el que terminaba en la calle, era un maldito, era una persona que estaba terminada en la calle porque algo había hecho, algo ha hecho y tal, y no sé qué. Y entonces el pecado y historias, ¿no? Del apartado de gobierno, de Roma, pues eran personas también con esa visión de que no eran personas que estuvieran bien mentalmente, que eran desequilibrados y este tipo de cosas. Entonces, pues eran personas un poco como que se lo habían buscado. Entonces los desatendían. No había atención a las viudas, no había atención a los huérfanos, ni nada de esto. Entonces la Iglesia nace y da un salto asombroso hacia la atención de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, y aparece ya desde la maquinaria de la Iglesia en Hechos capítulo 5, el reparto, la ayuda, empieza todo el cristiano, ya no se entiende el cristianismo sin ayudar al otro, las desigualdades no pueden estar en la cristiandad, hay una fuerte teología y doctrina concerniente a la existencia social, a la ayuda del prójimo y todo esto. Entonces, la Iglesia tiene una responsabilidad moral con sus vecinos y con las personas que están alrededor. Entonces, es inconcebible que haya una Iglesia y que no está haciendo nada por los pobres de la ciudad. Es inconcebible que haya una Iglesia con un local como este, 3.000 metros cuadrados, y haya gente durmiendo en la calle. ¿Cómo es posible que la Iglesia de Cristo tenga un local de 3.000 metros cuadrados y hay gente durmiendo en la calle? Esto es inconcebible. Esto es inaceptable desde el punto de vista cristiano. Entonces, esto la Iglesia se lo tiene que hacer mirar. Pero por otro lado, los políticos tienen que saber que nosotros no somos ningunos entrometidos, que nosotros no nos estamos metiendo aquí en la labor social, los cristianos, porque ellos no estén cumpliendo con sus funciones. Nosotros no estamos aquí porque ellos no estén cumpliendo con sus funciones. Nosotros estamos aquí porque tenemos una responsabilidad ética que viene desde el inicio de la cristiandad y que parte desde nuestro corazón y que parte desde nuestro Señor, que es el que nos impulsa a hacer esta realidad. Cuando Él nos dice, tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, esto va más allá de una conciencia social. Esto es una conciencia cristiana con respecto a nuestro Señor, que es el que nos va a pedir cuenta por ese pobre desgraciado que está echado a la puerta de nosotros. Y creo que la parábola del hombre rico y Lázaro es la parábola de hoy para muchas iglesias cristianas que tienen a muchos Lázaros tirados en sus puertas y dándole migajillas y un bocadillito y una comida, y durmiendo en un portal, una persona, durmiendo en un portal. ¿Por qué? Yo, la primera persona que nosotros acogimos aquí, Miguel, una persona indigente madrileña que terminó aquí en la indigencia, sí. Y nosotros la acogimos en el primer local que tuvimos, en la calle Sancho Panza, en un local de 40 metros cuadrados. Y a esa persona yo la metí a vivir ahí, en la iglesia, a dormir con un colchón. Esa persona no se aseaba. Y cada vez que abrías el local el domingo para el culto, el pestazo era horror, te botaba para atrás. Y cuando entraron los hermanos allí, todo el mundo tapándose, nosotros intentamos pues darle otro olor, pero aquello no salía, es un olor muy penetrante, el olor de la indigencia. Y yo empecé el culto diciendo, hermanos, yo sé que esto huele, pero quiero que sepan que este es el olor de la misericordia. La misericordia huele así, como ustedes están oliendo. Y ahí empezó una conciencia en la iglesia de ayudar. Y todos nos hermanamos con ese olor. Y dijimos, este es el olor de la misericordia de Cristo. Porque cuando Cristo se acerca a nuestra vida, se acerca a nuestras miserias. Y para Cristo nosotros
olemos igual que un indigente de la calle. Y él viene y nos abraza, y nos besa, y se acerca. Y entonces nosotros tenemos que tener esta conciencia también por los más perdidos. Sin hacer proselitismo. Sin hacer proselitismo. Porque hay mucho proselitismo evangélico. Gente que hace cosas, bueno, para que se conviertan. Gente que ayuda al prójimo, sí, para que se entreguen a... No, ese no es el camino. El camino de ayudar al pobre no tiene que partir ni siquiera de la conversión, de hacer que se convierta. Tiene que partir de la propia necesidad. Hay que ayudar a la persona porque lo necesita, no a cambio de. Eso es proselitismo, a cambio de no. Yo creo que lo único que evangeliza es el Evangelio. Y el Evangelio es para todo el mundo. Pero nosotros no podemos usar la obra social, la necesidad de una persona, para hacerle parte de la iglesia o para que se acepte a Jesús. Sí. O, no, porque esto es un negocio entonces. El negocio de la miseria. Y es un negocio miserable. Porque si yo vengo aquí porque tengo necesidad de comida y soy musulmán y tengo una creencia o soy ateo y no quiero saber nada de Dios, ¿qué pasa? ¿No me vas a dar de comer porque si no acepto tu creencia? Eso está mal y eso el Señor lo ve mal. Entonces hay que ayudar a la gente por la necesidad que tienen, a cambio de nada. Y claro, cuando ellos son ayudados, te van a preguntar ¿por qué me ayudas? Y ese es el Evangelio. Cuando te preguntan ¿por qué lo haces? Lo hago por Cristo, lo hago por el amor de Dios. Y entonces ellos tienen un encuentro ahí, con el amor de Dios a través de nosotros. Y eso es lo que hace que las personas abran sus corazones para que después la semilla del Evangelio pueda penetrar en ellos. Hay mucha carencia en nuestra tierra, España, de labrar los corazones. Llevamos 500 años sembrando la semilla del Evangelio en pedregales, entre espinos, junto al camino. Y toda esa semilla, sí, un día dará fruto. No, señor. La semilla que cae en pedregales no da fruto. Y la que cae entre espinos tampoco da fruto. Y la que cae junto al camino, las aves del cielo se la comen y no da fruto. La tierra, para que dé fruto la semilla, tiene que caer en buena tierra. Y la tierra no puede ser una tierra como la nuestra, seca, árida, donde la semilla cae y no penetra. ¿Por qué no penetra la semilla? Pues porque los corazones están endurecidos. Los corazones ya no creen en la religión, ya no creen. El testimonio ha sido terrible. El testimonio que ha dado la cristiandad en nuestro país ha sido terrible, opresor. Ha obligado a los pueblos, a la gente, a aceptar una cruz, obligadamente. Ha sido cristiano, pero nominal. No ha entendido ni siquiera el cristianismo. Es un corazón duro, muy sufrido, porque le han metido la cruz a base de martillazos en el corazón. Y entonces los corazones están duros. Hay que labrar la tierra. ¿Cómo se labra la tierra? Pues con el amor de Cristo. Con el ayuda al prójimo a cambio de nada. Se labra esa tierra. Y entonces, cuando una iglesia en un lugar hace una tarea, hace una labor, la gente dice, mira, yo no sé lo que creen, pero mira lo que hacen. Y entonces nos vamos a la iglesia primitiva que dice y tenían el favor del pueblo. ¿Cómo se ganaron ese favor del pueblo? Con la ayuda, con el amor. Se labró la tierra, los corazones se abren y ahí entonces tú puedes sembrar la semilla del Evangelio y cae en buena tierra. Lo que estás comentando viene muy bien para el tema que ahora te voy a preguntar, porque estamos hablando de la obra social, que es muy importante, pero esta no se realiza a través de una ONG, sino que nace en la iglesia y se hace con la iglesia, con la congregación, con los hermanos. Sí. En tu vida, cuando vienes aquí, ves una realidad de 8 o 10 personas, y después con el tiempo te conviertes, el Señor aquí hace una obra a través de ti y otros hermanos, que la iglesia se multiplica y pasas a ser
de las iglesias más numerosas en España durante mucho tiempo. Ahora hay iglesias con número, con 1000 hermanos, con 2000 o más, pero estás liderando esa estadística durante muchos años. ¿Cuál es la clave para en tu vida, para en un sitio como este, que está acotado, es una isla, que crezcáis tanto? Si esto se lo preguntas a cualquiera persona que mira desde afuera la iglesia y que no la conoce, no conoce nuestro trabajo, no conoce lo que hacemos, te dice, bueno, ellos crecen porque, bueno, el boom de la migración, entonces tienen montones de migrantes, no es verdad, nosotros tenemos más del 60% de la gente son españoles, son emigrantes que vienen ya convertidos, no es verdad. Nosotros, las personas que venían aquí a la isla, que venían ya de otras iglesias con una doctrina y con nosotros les decíamos que buscaran otros lugares, que nosotros aquí lo que queremos son gente que no conoce al Señor y que vienen aquí. Entonces, que la mayoría de los emigrantes que están con nosotros fueron gente que conoció a Cristo aquí, que sí, que tenían relaciones evangélicas por un familiar, una madre, un padre, un tío, pero que no habían acudido casi nunca o nunca a una iglesia. Entonces te dicen, por los emigrantes y tal. A lo largo de los años, desde que comenzamos con este crecimiento en el año 2000, pues han dicho lo mismo, ¿no? Después cambiaron la película y empezaron a decir que por la obra social, que por la obra social, que la gente y tal. La obra social produce cero patatero de conversiones. Porque el que viene por los peces y los panes y los peces se va por los panes y los peces. Cuando no le das lo que quiere, pues se marcha y es una obra muy ingrata. Y eso no produce nada, o sea, no produce conversiones ni nada. Sí, alguna persona, pues por lo que se ha hecho por ella, pues viene a la iglesia y tal. Y bien, ha habido algún resultado, pero el resultado es mínimo. O sea, no puede ser contabilizado como un elemento crucial para el crecimiento. Lo que la iglesia ha crecido porque tiene una conciencia muy grande de evangelización y de entender lo que significa que las personas se conviertan a Cristo. ¿Qué significa que las personas se conviertan a Cristo? Significa no solamente obtener la salvación y no ir al infierno, que es lo más importante de todo, sino también una transformación social. Nosotros hemos entendido y lo hemos predicado desde un inicio, que un creyente convertido es un creyente que transforma la sociedad, transforma su trabajo, transforma su familia, transforma todo. Por consiguiente, la conversión a Cristo produce un bienestar social, transforma la ciudad, transforma la tierra y transforma el país. ¿Esto está bien explicado? Sí. ¿Esto está introducido en nuestras enseñanzas y nuestra doctrina como un fundamento ligado al proceso y al trabajo de evangelización? Y este ha sido el detonante en cada persona. Luego, cuando vienes a la iglesia y vienes a ser parte de ella y te conviertes, en tu conciencia va a estar permanentemente la realidad de querer, de que tienes la responsabilidad de compartir con otros lo que se ha hecho contigo y que si no haces eso eres un absoluto egoísta. Entonces, esto es yo creo que el apartado importantísimo en nosotros que nos ha llevado a que haya muchos invitados siempre, muchas conversiones. Ahora estamos rozando entre 40 y 50 conversiones al mes. Y a lo largo de la historia nuestra, el 2003, desde que se inicia como Misión Cristiana Moderna, pues hemos tenido unas 13.000 personas que han dado el paso de fe a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues la Iglesia tiene un fuerte trabajo de evangelización, una fuerte conciencia en la evangelización, en la responsabilidad de que otros conozcan a Cristo para que sean salvos. Y esto es algo que en cada sermón, en cada reunión de células, de lo que sea, está presente. Y entonces, esto pues hace que la Iglesia tenga un crecimiento importante. Y luego en ese crecimiento hay un factor también determinante que sí. Es
post-evangelización, que es el cuidado de las personas. Aquí las personas nos dedicamos a cuidar a la gente de verdad y ayudarles de verdad. Y creo que eso también es, yo creo que es importantísimo, que una vez que una persona se convierte, no dejarlo solo, porque el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, esa semilla que fue sembrada en el corazón de alguien hay que cuidarla y ayudar a las personas a que tengan cuiden esa semilla, ¿no? Cualquier persona que se le predica el Evangelio y que recibe a Cristo en su corazón y entra la semilla del Evangelio en su corazón, en menos de 24 horas recibe alguna cosa negativa con respecto a ese paso que ha dado. Sí. Alguien que le llama, alguien que le comenta, alguien que le dice. Y en menos de una semana recibe la visita personal de alguien enviado por el enemigo para arrancar de su corazón esa siembra. Y si eso lo contextualizamos en un país donde el nacionalcatolicismo ha entendido, como dijo la conferencia episcopal en el año 2005, dijeron, bueno, mientras nosotros nos dedicamos a perseguir a los protestantes, España y Europa se nos secularizó. Eso es una confesión muy fuerte. Se han dedicado a perseguir a los protestantes desde el nacionalcatolicismo. Por consiguiente, cuando se siembra la semilla del Evangelio en el corazón de una persona española o de cualquier otra persona que esté aquí en España, no solamente recibe el ataque del diablo en 24 horas o en 7 días, ¿no?, sino que además recibe un ataque social, cultural, que si uno no tiene un cuidado sobre esas personas y una atención especial y se preocupa porque esa semilla no salga al corazón, esa semilla es arrancada. Por tanto, esta iglesia ha entendido esa realidad y es algo que vivimos. Y esa es la clave, considero yo, del crecimiento. El nombre que tenéis es... Misión Cristiana Moderna. ¿Y Moderna por qué? Es un nombre así que es... Moderna porque no queríamos ponerle... llamativo. No queríamos ponerle contemporánea. Moderna no tiene que ver nada con el modernismo, ni con la aceptación de doctrinas o teologías del modernismo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la palabra pues, contemporánea, la iglesia actual. Queríamos ponerle ese nombre y le pusimos ese nombre en el año 2003 porque nosotros queríamos que la iglesia nunca se volviera obsoleta, sino que en sus estructuras, no en sus doctrinas, porque nosotros tenemos una doctrina tradicional pentecostal conservadora, no una doctrina de teologías de superfe, ni de teología de prosperidad, ni de ninguna cosa de estas, heterodoxa. Nosotros tenemos una doctrina muy sana y no muy básica y muy sana en realidad. Tenemos una doctrina sana, sí. y una doctrina que sana, porque hay quienes tienen la sana doctrina pero no sanan nada, solamente atacan y venga a otros y tal. No, nosotros esa sana doctrina no tenemos. Tenemos una doctrina que sana la vida de las personas. Entonces, bueno, pues el nombre está ligado, el nombre, quisimos que estuviera ahí en el nombre la obligación de estar en la vanguardia de los problemas, de las situaciones sociales en la actualidad. Tu esposa es pastora y tenéis, ¿cuántos pastores? Porque ahora mismo las reuniones, vosotros pertenecéis a asambleas. Asamblea de Dios de las Islas Canarias. Os reunís por células, me has comentado, ¿no? ¿Cuántos pastores tenéis y cómo es la organización de vuestra iglesia? Nosotros tenemos ahora mismo 7 pastores, 4 pastoras y 3 pastores. Y las pastoras no son pastoras por ser esposas del pastor, son pastoras constituidas
independientemente de su marido, porque creemos en el Ministerio de la Mujer y creemos que la pastoral es una profesión, la propia palabra del Señor, que algunos reivindican, ¿no? Que no hay pastoras en la Biblia y tal. Claro, pero porque la Biblia se escribe, transita en un contexto machista, judeocristiano, conservador, donde la mujer y el papel de la mujer en aquel entonces fue un papel pues totalmente restringido, pero socialmente. Entonces hubiese sido un problema para el inicio de la Iglesia desarrollarse en una apertura, sí, más de apertura hacia las mujeres, ¿no? Pero la propia palabra del Señor, pues con textos evidentes como el de ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer y tal, y otras cosas, muestra el propio Señor Jesucristo, que haya tenido relación y acercamiento con mujeres siendo él un rabí, pues ya muestra un cambio importantísimo, ¿no? Sí. Que hayan sido mujeres las primeras en ver al Señor resucitado y no hombres, y sepultarlo y tantas cosas, pues muestra que el Señor tenía un interés especial en el que algo cambiara. Y eso que quería el Señor que cambiara es entender que, pues que las mujeres y los hombres, en cuanto a la cristiandad se refiere, no tienen ni tienen por qué ni deberían de tener, porque como esto es un elemento espiritual y en la espiritualidad no existe género ni existe sexo, pues debe mirarse desde esa perspectiva. Sí. Y luego la palabra pastor o pastora en el poimen, y luego en el hebreo lo mismo, es neutral. Es como decir guía, ¿no? Como decir, no sé, ciclista, sí, ¿no? Pues son cosas que son profesiones y que nada tienen que ver con género, ninguno. Lo puede practicar una mujer como un hombre, esa profesión. Y no hay ninguna restricción a la práctica, excepto que algunos se queden atados en una cultura arcaica y en un movimiento arcaico, y entonces no aceptarán de ninguna manera que una mujer puede, pero ser una opinión y una postura antigua y medieval, ¿no? Yo creo que, y no se trata de feminismo ni que la Iglesia evolucione ni nada de esto, sino se trata de una realidad bíblica que está ahí. O sea, la neutralidad con respecto a la pastoral es evidente en la Escritura. Y sí, no había mujeres pastoras en aquel entonces, pero porque hubiese sido un desastre, porque hubiesen tenido muchos problemas, porque eso hubiese causado en una sociedad machista, ¿no? No sé si me entiendes, como intentar ahora crear un movimiento de libertad de la mujer en un país musulmán islámico. O sea, a mí no se me atrevería de ninguna manera. Te pongo un ejemplo, ¿no? En el tema de la migración. Marruecos es machista. Marruecos, la libertad de la mujer ahí no existe, pero ningún tipo de libertad. Sí. La mujer ahí, libertad es ninguna. En otros países más terribles, Arabia Saudí y otros, y ahí olvídate, o sea, eso ya la libertad de la mujer en ningún aspecto. Entonces, se tiene que estar callada, no puede hablar, no, nada. Esta es la cultura. Cuando tú estás en Marruecos, sí, todavía las mujeres en Marruecos, migrantes, africanas, viven en esa cultura ultramachista y dan un salto, en 7 horas están en Canarias, en una cultura totalmente opuesta. Entonces te encuentras a las mujeres migrantes que vienen aquí y que los hombres, por ejemplo, se ponen a hacer la cola para los alimentos, y las mujeres y los niños esperan a comer los últimos. Y nosotros dijimos, ¿cómo es esto? Señoras, no, venga, la mujer y los niños primero. Y los hombres estaban que no entendían nada. Las mujeres cuando llegan aquí y ven esta realidad y esta normalidad que debe haber, ¿por qué las mujeres tienen que comer a lo último? No, pues, y le enseñamos las libertades que hay aquí y la libertad que tiene una mujer, y no tiene por qué callarse y él puede reivindicar lo suyo y tantas cosas. Ellas no daban crédito. Ahora, vamos a suponer que nosotros esta libertad nuestra, que la podemos vivir porque vivimos en unas leyes, sí, que permiten esa libertad, nosotros la imponemos en Marruecos o la imponemos en Arabia Saudí o en un país musulmán. La imponemos ahí. Matan a las mujeres.
en la iglesia primitiva, si se hubiese permitido en aquel entonces, los inicios, que las mujeres fueran pastoras, que las mujeres desarrollaran esa tarea, que pueden desarrollarla, las matan. Sí, sí. Las matan, porque en una cultura ultra machista. Entonces, por favor, no. Las iglesias en el mundo que crecen, y eso lo sabes tú porque es una realidad, crecen porque hay un 90% de mujeres involucradas en el trabajo y en el desarrollo. Y estas personas tienen una capacidad de hacer avanzar el evangelio que en los hombres prácticamente no existe. Entonces, para mí, la pastoral de la mujer es extremadamente necesaria. Y además porque una mujer pastora le da un aporte a la pastoral de amor de madre que carecemos muchos hombres, ¿no? Tú estás de pastor presidente. Sí. Y después están, o estás tú, cuentas tú entre los siete pastores, o están... ¿sí? Cuento yo entre los siete pastores. Estás, sí, en tus funciones de pastor presidente, supervisando. Sí. Pero trabajando al mismo tiempo en equipo todos. Todos trabajamos en equipo. En realidad tenemos un equipo de 32 personas, pero también como toda la iglesia pues tiene un desarrollo social y de distintos ministerios dentro de la propia iglesia, pues hay unas personas dedicadas unos a unas cosas y a otras, y entonces todo está distribuido en equipos de trabajo, ¿no? ¿Y los de células, cuántas sois? ¿Cuándo reunís? Más o menos unas 300 células en toda la isla. En toda la isla. Se reúnen cualquier día de la semana cuando pueden las personas. Y el domingo se viene aquí a donde estamos ahora, a la iglesia central. Y los sábados en las iglesias municipales. Tenemos iglesia en Morrojable, tenemos iglesia en Gran Tarajal y tenemos iglesia en Corralejo. Podemos ver unas imágenes y continuamos. Mm. Es impresionante, ¿no? Esta labor de cuando piensas la iglesia, te viene a la mente cuando has empezado y ver, ¿no?, lo que el Señor ha hecho con la fidelidad. Y a mí no me impresiona, a mí no me causa ninguna impresión porque yo sigo desarrollando el mismo trabajo. Entonces, para mí... Digo, ver el fruto tan grande como Dios ha prosperado la obra, porque hay personas que están trabajando y no lo ven. Hay personas, sí, lo, que están entiendo lo que, con la misma intensidad o más fuerza. Entiendo, pero no me produce ninguna satisfacción porque, vamos a ver, y es difícil de entender. Y a lo mejor puede decir alguien, pues no me lo creo. No me creo que el tipo no tenga ninguna satisfacción con lo que hace. Vamos a ver, para mí el día a día mío es igual. Desde el año 1994, e incluso en el 94 era más intenso, y en el 96, perdón, era más intenso que ahora. Ahora pues es menos intenso, pero realizo estas tareas igual de importantes, pero sigo haciendo lo mismo. Yo sigo estando con los chicos, ayudándoles en temas de toxicomanía. Vengo y ahí trato con esta persona, con la otra, sigo con mis consejerías, sigo con todo, realizando ese pequeño trabajo. ¿Qué diferencia hay? Pues que suba el domingo ahí a predicar y haya mil y pico personas escuchando y tal. Para mí eso no tiene ninguna relevancia, no es algo que me produce ninguna cosa, porque además sé el esfuerzo tan grande que ha costado llegar ahí y ver esas personas, y sé lo que está costando a los líderes mantener esas personas ahí escuchando la palabra del Señor. Por tanto, no es una cosa que haya venido como si fuera un premio o lo que sea. Si a mí me dices tú a mí que el premio es por el trabajo que hemos realizado y por el precio de vida y el desgaste de vida, el premio es esto, y el Señor a mí me lo muestra en el año 1996, no, el 91, cuando me llamó y me dice, este es el premio que vas a tener, digo, pues quédate con tu premio, no lo quiero. ¿Por qué razón? Porque el precio ha sido muy alto y el desgaste de vida ha sido muy alto. Entonces yo espero el premio en el cielo y las recompensas en el cielo. Porque si las recompensas son esto, guárdame un cachorro.
Guárdame un cachorro, yo, eso, no, eso para mí no es recompensa. Ver aquí un montón de gente y venga una obra social grande, y no sé qué, para mí eso no tiene ninguna recompensa. Yo espero otra recompensa, la celestial, que esa sí espero que sea satisfactoria. Esta no tiene ninguna satisfacción. La satisfacción mía sí, ¿cuál es? Pues ver mucha gente entregarse a Cristo y conocer al Señor, esa es una satisfacción enorme. Anoche estábamos aquí, recibimos la visita de dos policías nacionales que venían a vernos por unos pastores que yo tenía invitados aquí, y uno de los inspectores, una inspectora, pues recibió al Señor en su corazón, y a mí eso es lo que me produce satisfacción. O sea, ver a esa persona entregarse a Cristo anoche me produjo más satisfacción que ver la reunión de líderes, que habían más de 300 líderes allí, escuchando. Pero yo esa vida, entregarse a Cristo, por la sana, yo dormí feliz. No por los 300, por uno. Entonces, el que se lo quiera creer, que se lo crea, y el que no me da igual. ¿Qué te parece si vemos lo que opina de ti una persona muy cercana? El nombre es... Yaisa. Yaisa, la secretaria, que es también pastora, que lleva contigo prácticamente desde el principio. Y continuamos. Me encuentro en el comedor social con Yaisa, que es la secretaria del pastor Ángel Mayor. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Aquí. La batalla de cada día. Me gustaría preguntarte, que eres una persona que llevas 26 años de secretaria, has visto el progreso en la obra de Dios, en muchas situaciones que ha vivido el pastor Ángel Manuel, ¿y qué me podrías destacar? Que es una persona emprendedora, que los desafíos para él no tienen límites, y que donde hay una necesidad, él va a estar. Tenga la solución o no tenga la solución, él va a buscar la solución para que esa necesidad desaparezca. Esa es una de sus grandes virtudes. Vemos que le conoces muy bien, ¿no? Ah, bueno. ¿Alguna otra cosa más, ya que nos has contado algo que es muy interesante? Es una persona con visión. Dios le muestra mucho la realidad de esta tierra, y tiene una persona que no se para con nada, que siempre está buscando qué hacer, y es alguien que, como dije antes, los desafíos no es un límite para él, y es alguien que busca los recursos. Aunque no los tenga, él los va a buscar. Pues te agradezco mucho lo que estás aportando sobre la persona de él, alguien que le conoce muy bien. Muchas gracias. A usted, un placer. Dice que todo lo que te propones, luchas por ello, y si no hay solución, la buscas. ¿Cómo? Sí, tengo un alto grado de fe. Creo que para mí esto es importante, creer que no hay nada imposible, y creer también que merece la pena morir por tratar de conseguir un imposible aunque no lo consiga. Porque luchar por un imposible hace posible muchos cambios en tu vida y muchas cosas maravillosas. Cuando tú estás luchando por un imposible, aunque no lo hagas posible, muchas cosas cambian en ti y a tu alrededor. Entonces yo creo en el Dios de los imposibles, creo que es posible todo lo que uno se proponga, y tengo un alto grado de fe para salir y sobreponerme de cualquier situación compleja. Sé buscarle a las cosas su vuelta, y procuro no caer en la parte negativa del fracaso. Yo he fracasado unas cuantas veces, pero intento encontrarle la parte positiva del fracaso. Creo que entender el fracaso es importante. Sentir el fracaso como parte fundamental de la vida. Yo creo que en el fracaso uno
adquiere una fortaleza que no adquiere en ninguno de los sitios, pero también es un arma a doble filo, porque el fracaso, cuando llega a nuestra vida, puede no levantarte del suelo. Puede hacer que tú te condenes a ti mismo, te hagas sentir que no tienes futuro, pierdas la esperanza, y eso es terrible. Pero cuando uno el fracaso en la vida lo ve como un elemento depurador, como algo que está viniendo para que tú depures las cosas que están mal y vuelvas a la esencia. A la esencia, ¿sabes lo que te digo? A la pulpa, a la savia, que eso es lo que produce el fracaso. Te hace volver a la savia, ¿no? A veces nosotros subimos, y de repente nos quedamos ahí en las ramas, y necesitamos volver a las raíces, a la savia, y Dios provoca fracasos en nuestra vida, que nos llevan ahí. Yo creo que sin el fracaso es imposible forjar la vida de un hombre con una personalidad, un carácter emprendedor, de fe, como mencionaba, pues ya Isa, casi una persona que a lo largo de todos estos años ha estado muy ligado a nosotros, a la pastora y a mí, cuidándonos, guardándonos, colaborando. Ella también tiene un testimonio grande de vida, estuvo viviendo con nosotros en nuestra casa por 7 años, también acogida, y ha sido una persona que es prácticamente familia, como muchos a nuestro alrededor, Inma, Pepe y otros, ¿no?, que son parte de nuestra vida familiar. Como dice la palabra, haré padre, madre, mujer, hijo, recibirá 100 veces más. ¿Qué 100 veces más? 100 padres, 100 madres, y nosotros estamos rodeados de padres, de madres, gente que nos quiere de esa manera. Y estamos muy agradecidos a esas personas y a lo que ellos han hecho en nuestra vida. Son una gente que ha demostrado, porque en los momentos, como te decía, de fracaso, he tenido a lo largo de mi historia varios momentos de fracaso, esas personas han estado ahí. Han estado para ayudarte, para levantarte. No han estado para señalarte, para juzgarte ni para ponerte la pierna encima, sino para comprender que esto es parte de la humanidad y parte de la vida pastoral. Y hay mucho pastor por ahí que se les cayó el hacha, fracasaron y se quedaron ahí. No hicieron submarinismo ni oraron por un milagro para hacer flota del hacha y se quedaron ahí. Para terminar, un pasaje de la Escritura que siempre lo lleves contigo, lo tengas presente, habrá muchísimos, pero está ahí como una roca en tu vida. Y mirando esta cámara, las palabras que quieres decirle a todos los que están viendo esta entrevista. Bueno, hay muchos pasajes en la historia de mi vida, de Mías 7, Isaías 60, Juan 7, muchos pasajes que han marcado mi vida. No me puedo agarrar a ninguno porque sería contraproducente, porque todos marcan una línea en mí, pero sí es cierto que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, para mí ha sido importante en mi vida. El saber que uno tiene un llamado de Dios y que tiene que emprender hacia adelante en contra de todas circunstancias y respetar el llamado. Porque el llamado es santo, es sagrado. Y respetar ese llamado. Y puede uno cometer muchos errores, pecar incluso, porque no estamos exentos de las caídas, pero saber que el llamado es irrevocable. Y que peque, caiga, el llamado siempre está ahí. Y el llamado es la oferta de un Dios que cree en ti. Amén. Que cree en ti. Y a eso me he agarrado siempre. Dios cree en mí. Amén. Aun cuando yo no creo en mí mismo. Amén. Él cree en mí. Y tengo que agarrarme a ese Dios que ve lo que yo no veo. Amén. En mi propia vida. Y unas palabras mirando esta cámara para todos los que te están viendo esta entrevista, lo que tú le dirías, lo que salga de tu corazón.
España. España tiene una gran necesidad de que nosotros los españoles luchemos por nuestra tierra y por nuestra patria y que trabajemos juntos por hacer que nuestra tierra no sea cambiado, transformada a algo que no es. Por tanto, hay que luchar. Tener una cristiandad en nuestro país, no practicante, sino militante. Militante, porque hay otras milicias que están aprovechando nuestras desuniones, nuestras luchas internas y nuestros rollos patateros para aprovecharse como una oportunidad de incursionarse a transformar los tejidos, los nervios de nuestra tierra española, que es una tierra cristiana. Y nosotros tenemos como cristianos que levantarnos, tener un despertar para luchar por nuestra tierra y tener un cristianismo militante, no un cristianismo pasivo, un cristianismo militante, y tratar de introducir nuestra fe y nuestra creencia en todos los organismos, estamentos políticos y donde sea, para que esta tarea nuestra pueda seguir desarrollándose y nuestra tierra pueda toda entera conocer al Señor Jesucristo. Este es un poco mi consejo, mi humilde consejo. Muchas gracias, Ángel Manuel. Ha sido una bendición muy grande. Gracias. Poder entrevistarte a una de las personas con más reconocimientos en la historia de España, por todo lo que hemos hablado, que ha recibido medallas merecidas, y también un pastor con tu esposa y todos, que tenéis una de las congregaciones más numerosas de España por mucho tiempo. Ha sido todo de una enorme bendición. Gracias. Y de nuevo doy gracias a Dios por tu vida también. Y por estar aquí hoy contigo. Gracias, muy amable.